Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Iván Chávez López y vamos a ver los problemas relacionados a notación científica y que van a ser como la parte de nuestro examen, es decir, va a ser lo más parecido posible. Me dice el problema, una bacteria tiene una longitud de punto y tenemos esa cantidad según se mide en milímetros y nos dice que determinemos dicha cantidad en notación científica. Lo primero que vamos a hacer es el hecho de colocar en este caso el 6, es decir, vamos a colocar 6, ponemos por 10 elevado y ojo, dado que es un número pequeño, entonces el signo va a ser negativo y ahora debemos de contabilizar desde donde está el 6 hasta este punto cuántas cifras tenemos. Por lo tanto, nos quedaría, vamos a sombrearla, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, aquí tendríamos que esta cantidad, ojo, aquí voy a poner igual, 6 por 10 elevado a la menos 19 milímetros. Y esta sería la resolución de este ejercicio. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a otro problema. Aclaro, este fue el problema número 1. Ok. Número 2. La distancia que existe entre un planeta a otro en un sistema solar externo es de, y ojo, déjenme colocar en términos de la ecuación, 3.45 por 10 elevado a la 9 kilómetros. Determina dicha distancia en notación desarrollada. Ok, ¿cómo vamos a resolverlo? Bueno, pues es muy sencillo, nada más déjenme aquí, voy a modificar el color del problema. Y vamos a colocar nuestra respectiva ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues es sumamente sencillo porque, aclaro, el hecho que tengamos 3.45 por 10 elevado a la 9, esto nos quedaría, aclaro, sería 3 el 45, es decir, desde aquí que está el punto donde está parpadeando, vamos a empezar a contar. Sería 1, 2. Y ojo, llevamos dos cifras, pero como queremos llegar a 9 y como es positivo va hacia adelante, juntarlos con 0. Por lo tanto, nos quedaría aquí, tendríamos 1, 2 y sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, aquí tendríamos que esta distancia es justamente. Ok, déjenme hacer las separaciones para poder leer el número. Sería 3.450 millones de kilómetros, la distancia que hay de un planeta a otro en ese sistema solar externo. Muy bien, entonces ahí tendríamos la resolución del problema número 2. Problema número 3, y déjenme aquí ponerlo en otro color, nos quedaría. Ok, ahí está. Problema número 3. La longitud de un asteroide es de, ok, tendríamos esta cantidad, kilómetros. Expresar dicha cantidad en notación científica. Muy bien, ¿cómo le vamos a hacer para resolver este problema? Es sumamente sencillo, nada más debemos de determinar dónde hay que colocar el punto. Aquí quisiera aclarar que la notación científica, y eso lo sabemos desde que lo explicamos en clase, es un número que va entre 0 a 9. No podemos excederlo
de esa cantidad. Entonces, no convendría colocar el punto entre este 4 que estoy señalando versus el 5. Tiene que ser entre ambos 4. Es decir, tendríamos nosotros que va a ser 445 y déjenme contar cuántos ceros voy a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tendríamos 445, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y bueno, ojo, voy a tener que colocar el punto entre ambos 4. Entonces me queda 4.45 por 10 elevado. Y ojo, a partir de donde está, espera tantito, ok, a partir de donde está este punto voy a contabilizar cuántas cifras son. Entonces, ojo. A partir de aquí voy a contar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces sería 4.45 por 10 elevado a la decimoquinta potencia kilómetros. Entonces nosotros tendríamos justamente esa cantidad expresada ya en notación científica. Vamos al siguiente problema. Voy a duplicar la diapositiva. Insisto, ustedes pueden detener el video en cualquier momento y hacer sus anotaciones correspondientes. Vamos entonces al problema número 4. Entonces, ojo, tendríamos nosotros problema número 4. Un átomo de hidrógeno. Bueno, vamos a poner de hidrógeno. Tiene una masa T y, ojo, vamos a colocarlo en términos de ecuaciones. Sería 2 por 10 elevado a la menos 7. Determina dicha cantidad en notación desarrollada. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, ojo, aquí vamos a ponerle gramos, las unidades son importantísimas. Entonces, ojo, ¿cómo nos va a quedar? Sabemos que vamos a tener 2 por 10 elevado a la menos 7. Y entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Ojo aquí, porque primero vamos a escribir el número 2, recordando que aquí está el punto, aunque no se escriba. ¿Por qué? Porque recordemos que 2 es lo mismo que 2.0. Ahí está. Eso es lo mismo. Entonces, de aquí vamos a contabilizar y me va a quedar, como es menos 7, su recorrido va a ser hacia la izquierda, quedando entonces como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí colocamos el punto. Entonces, ojo, a ver. Déjenme poner bien este número, aclaro, este cero no tendría sentido. Entonces déjenme borrarlo, nada más fue como para recapitular esa parte. Y aquí justamente estamos haciendo nuestro respectivo recorrido. Por lo tanto, esto nos va a quedar, recuerden que nada se pone un solo punto, sería cero punto. Y recordemos que vamos a contabilizar, sería 1, 2, 3, 4. 5, 6 y va el 2. Entonces tendríamos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos el 2 y vamos a tener gramos. Entonces, evidentemente, aquí nos quedaría igual a 0 punto. Recuerden, son 6 ceros, 5, 6 y el 2 gramos. ¿Vale? Y entonces, bueno, en este sentido voy a colocarlo en color rosa. Muy bien. Y ya tenemos nosotros cuál sería la masa del átomo de hidrógeno. Bien, vamos a nuestro último problema. Nuestro último problema dice lo siguiente. Ok, déjenme cambiarlo de color. Ok. Número 5. Un virus tiene una longitud de 0 punto. Ojo, aquí tenemos 0, 586 milímetros. Expresar dicha cantidad en notación científica. Ok, bueno,
Fíjense bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero a ver dónde vamos a colocar el punto. No puede ser entre el 8 y el 6 porque si no tendríamos 58.6. Y recordemos que la notación científica solo es un número que va entre 0 y 9, es decir, la parte inicial. Por lo tanto, ojo aquí, déjenme expresar esta cantidad, tendríamos 0 punto. Y déjenme contar cuántos ceros tenemos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían 10 ceros. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 586. Entonces tengo que colocar justo el punto entre el 5 y el 8. Por lo tanto, me quedaría 5.86 por 10 elevado y ojo, aquí he colocado el punto. Entonces tengo que ver cuánto de distancia, ya sabemos que va hacia la izquierda, hay desde ese punto hasta donde está el primero. Entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces sería 5.86 por 10 elevado a la menos 12. Y las unidades son milímetros. Y estos serían todos los problemas relacionados a notación científica. Gracias.